Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este viernes 21 de abril de 2017. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes en las próximas horas. Es gravísima la situación en Venezuela. Ese es un polvorín que va a estallar en cualquier momento. Amenazas de cárcel contra María Corina Machado, contra Capriles, contra los dirigentes del partido opositor. La represión es brutal. Los colectivos, esos bandidos armados por Maduro, están cometiendo toda clase de pillajes y de tropelías. Lo que está pasando en Venezuela es, o lo que hay en Venezuela, es la imagen del caos absoluto y total. Y a todas estas, Santos traicionó a Maduro, fue su nuevo mejor amigo, fue el que le impulsó los acuerdos de paz, el que le organizó los guerrilleros para mandárselos a Cuba, el país garante, y entonces ahora Santos, cuando lo ve caído, lo traiciona apuntándose a la carta de que Maduro no tiene tiempo de reaccionar. Y ayer dijo que tenía tiempo y que iba a revelar los secretos de la paz de Colombia, lo que Maduro tendrá para contar y los audios que tendrá para lanzar al aire. Ahí no se cobran hechuras. Un par de traidores. Maduro traidor al pueblo venezolano. Santos traidor al pueblo colombiano. Se encuentran en este debate. No hay bala perdida. Histórico discurso del presidente Uribe en el Parlamento sobre los regalitos a las FARC para hacer política. Ya los parlamentarios se dieron cuenta, vamos a ver si les impresiona o no les impresiona, que las FARC van a ser el partido más poderoso. Tienen todo el dinero del mundo, 10 mil millones de dólares es el cálculo de su fortuna, según una organización tan importante como The Economist, que no dice cosas por decir. Tienen las armas porque no se las van a quitar, van a tener la Unidad Nacional de Protección, van a tener organización de seguridad y vigilancia, lo van a tener todo. Van a tener 20 y tantos lugares en el país, pueblitos de paz, que son enclaves para mandar y para hacer lo que les da la gana, siguen con su negocio del narcotráfico enriqueciéndose fabulosamente, y el gobierno les encima regalitos para que hagan política, para que se organicen, para que participen en las elecciones. El presidente Uribe lo puso todo al descubierto. Santos y Prieto ante el Consejo Nacional Electoral para responder por las violaciones de los topes en las campañas del 2010 y del 2014. Y ojalá les pregunten por ciertas cositas que no se saben bien. ¿Cómo fueron las participaciones económicas de Odebrecht en ambas campañas? ¿Cómo fue la historia de los 12 o 14 o no sé cuántos millones de dólares que le entregaron a JJ Rendón y a otro amigo suyo colombiano que vive ahora en Miami como un rey? ¿Cómo fue todo aquello, la suciedad, la porquería con la que fue elegida el presidente Santos, especialmente en el año 2014? Ya en el 2010 van a encontrar irregularidades como las que confesaron, los 400 mil dólares en afiches de Odebrecht a última hora, y lo que vendrá si es que en serio lo van a investigar. Las caletas de las FARC encontraron una grandísima en Puerto Leguízamo, y entonces ahora dice Timochenko que son 900. 900 de esas, si son 900 de esas de Mar Córdoba, les hará el cálculo de cuál es el armamento que tienen escondido las FARC en todo el país.
900 caletas, armados hasta los dientes por todas partes. Desde luego de esas caletas no le han hablado a los, al francesito este, pues, que dice que está garantizando la entrega de armas y el recibo de armas. A propósito, el último dato era que habían entregado 30. ¿Qué hay de la entrega de las armas? ¿Qué hay de la entrega de los niños? ¿Qué hay de la entrega de los secuestrados o de la noticia de los secuestrados? Ayer salió el general Naranjo, ese hombre de Estado colosal, ese heredero de Clemenceau y de Churchill, diciendo cosas tan importantes como que a las víctimas no les interesa la reparación, sino la verdad. ¿Y usted cómo sabe, general Naranjo? ¿Quién se lo dijo? Usted ha estado de víctima, si usted es lo que es victimario. A ver, ¿por qué se toma la vocería de las víctimas para decir que a las víctimas no les interesa la reparación? La gente que quedó en la ruina, las familias a las que les quitaron a su padre, los secuestrados por parte de las FARC, los que fueron despojados por las FARC, ¿les interesa la verdad? ¿No les interesa que lo reparen económicamente? No me diga, nuevo Clemenceau y nuevo Churchill colombiano. Algún día le cuento quién era Clemenceau y quién era Churchill, general Naranjo. No se preocupe, yo le cuento. Un policía muerto y otro herido en los Campos Elíseos. Terrorismo en vísperas electorales en París. El Estado Islámico reivindica ese atentado. La señora Le Pen dice que teme mucho que antes del domingo haya otro atentado en Francia. Otro Bataclan, otro qué. Francia bajo el terror. Manizales tiene que repasar la historia de sus invasiones. Estamos llenos de dolor por Manizales. Las fotografías no pueden ser más angustiosas, pero uno se pregunta, ¿por qué se construyeron casas en esos lugares? Lo mismo que se pregunta en Mocoa, ¿por qué se fueron a construir casas a la orilla del río, en el cauce del río? ¿Por qué? ¿Quién lo permitió o quién lo impulsó? En el caso de Manizales, ¿quiénes promovieron las invasiones en unas laderas inverosímiles para comprometer a la gentecita a la que llevaban a esos sitios de muerte, para comprometerles su voto y el voto de sus familiares? Lo que pasó fue horrendo. El país necesita la verdad. Y Manizales necesita planeación, necesita respeto por la gente, y esto no se puede repetir. Es una lección muy dura, hay que aprenderla. Producción de petróleo en marzo. 800.000 barriles, 804.000 para ser exactos. El presidente Uribe dejó una producción montada de más de 1.000.000 de barriles de petróleo. ¿Qué pasó? Pues que estamos en el gobierno de Santos. No solamente no ha sido capaz de poner un barril de petróleo adicional, sino que le ha quitado 200.000 barriles a la producción petrolera. Y Ecopetrol ahí. Y el presidente de Ecopetrol, el hombre de la mermelada sobre toda la tostada, fanfarroneando por las maravillas que está haciendo. El país se está quedando sin petróleo. Si las demandas del país son de cerca de 600.000 barriles por día, vamos llegando al punto en que ya no tendremos producción suficiente para atender la demanda interna. Resultado de la persecución de Santos contra las empresas exploradoras, contra quienes pueden traer capital, el cuento de las consultas populares, las presiones de esos grupos empujados por las FARC sobre los exploradores, se van para otro lugar. Y ese es el resultado, una política petrolera catastrófica como todas las demás. ¿Cuánta plata tiene Colombia en capitales golondrina? Porque este tema creíamos que había sido superado, pues no. Los intereses que está pagando Colombia son altísimos en comparación con los intereses internacionales, y la gente coloca su plata en TES y con un espichando un botón se largan cuando se quieren largar. ¿Cuánto dinero tiene Colombia en capitales golondrina invertidos en TES
Es de esa manera como se financia el doctor Cárdenas Santamaría. A propósito de Cárdenas, ¿en qué va la investigación por la Corporación Financiera de Occidente? Se nos olvidaron los créditos que denunció un periodista supremamente serio. Y hemos hecho averiguaciones y eso es verdad. Los créditos otorgados, entre otros, a la familia Cárdenas desde la Corporación Financiera de Occidente por el actual ministro de Defensa. ¿Esa plática se recuperó o esa plática se perdió para siempre? De la misma manera que uno se pregunta qué pasa con la plata del Banco Agrario en los créditos a Odebrecht para el proyecto de Navelena, cuando ya Odebrecht estaba en la mira de todo el mundo, cuando ya había estallado el escándalo. Le prestaron 120 mil millones de pesos del Banco Agrario, un banco para atender las necesidades de los campesinos, para estimular la producción agropecuaria. Prestando platica, ¿eso cómo fue? ¿Cuál fue el milagro para esos 120 mil millones? ¿Y se van a recuperar o se perdieron? Porque al principio dijeron, la plata está más que segura, no hay problemas. Las últimas noticias que tenemos es que esa plática no solamente se entregó irregularmente, sino que puede estar perdida. Detenidos atacantes del bus del Borussia y de Campos Elíseos. Dicen que lo del Borussia es un loco que puso una bomba para que cayeran las acciones del Borussia a Dortmund y hacerse rico. El cuento es tan reforzado y tan raro que nos permitimos ponerlo en duda. El atacante de los Campos Elíseos fue dado de baja, el principal de ellos, y la persona que lo acompañaba parece que está presa en Amberes, Bélgica. Potencial del crecimiento económico del país. Potencial es lo máximo que puede producir el país como crecimiento económico si se dan todas las condiciones favorables para ese crecimiento. Es decir, es un techo de lo que puede producir Colombia. 3%, un miserable 3%. De ahí para abajo, cualquier cosa. Por ejemplo, el 1%. Y lo del 3 lo dice nada menos que el director más antiguo del Banco de la República, el doctor Juan Pablo Zárate. ¿Qué es la prima de confidencialidad para los generales del Ejército de Colombia? Necesitamos esa precisión. Esa lealtad sospechosa y rarísima del Ejército de Colombia a unos acuerdos de paz que los liquidan, que los ponen de rodillas frente a sus enemigos de siempre, que le entregan el país al comunismo internacional que ellos combatieron toda la vida. Tiene la sospecha de una prima de confidencialidad. Está circulando mucho eso en las redes. ¿Qué es la prima de confidencialidad? Lo averiguaremos. Consejo Guardián Iraní está por la reelección de Rouhani. Habrá elecciones en Irán. Esas elecciones son puramente nominales. Allá no manda el presidente de la República, sino el Consejo Guardián, que tiene por candidato el de la reelección, el actual presidente Rouhani. Y un personaje de la línea más dura que es Ibrahim Raiz. Le prohibieron a Ahmadinejad, el presidente anterior, que se presentara a elecciones. Y la prohibición del Consejo de Guardianes es prohibición total, bajo pena de muerte. Allá en Irán es así. La General Motors cierra en Venezuela. En esta situación en la que está, a Maduro no se le ocurrió una idea mejor que la de invadir el centro de producción más importante de automóviles de la General Motors. Y entonces la General Motors dijo, en estas condiciones me voy del todo de Venezuela. Y está en la mira también Movistar. De manera pues que Maduro está peleando con lo que queda de inversión extranjera en Venezuela. Volvamos a Colombia un minuto. Hay un nuevo secuestro en Arauca, esta vez de un ciudadano venezolano, al que se lo llevaron, por supuesto, para Venezuela. El delito lo cometen aquí y se llevan al pobre secuestrado para Venezuela. El ELN haciendo méritos
para sentarse en la mesa a discutir con Juan Camilo Restrepo cuál es la estructura social y económica de Colombia. Porque ellos lo dijeron, nosotros no vamos a discutir entrega de armas ni tonterías de esas. Nosotros vamos a discutir cómo es la estructura política, social, económica de Colombia, que es lo que nos interesa. Volvamos al mundo internacional. Los tres pastorcitos de Fátima serán santificados el 13 de mayo. El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a Cova de Iría. ¿Recuerdan la historia de los tres pastorcitos? Una historia bellísima. Nadie les creía hasta que todos fueron a ver al sitio donde la Virgen les había prometido a los pastorcitos regresar, y todos la vieron regresar. La Virgen María, la Virgen de Fátima. Egipto da de baja 21 maleantes de ISIS en un bombardeo. Van incluidos ahí tres dirigentes regionales de ISIS. Egipto también en la lucha contra el extremismo islámico. A propósito, hoy hablaremos con uno de los grandes especialistas en esta materia, Román Ortiz, para que nos cuente en qué va esa guerra en Irak, en qué va lo de Mosul, qué está pasando en Siria, y nos diga algunas palabritas sobre Venezuela. Finalmente, Rusia aceptó el acuerdo que se logró en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en contra de Corea del Norte, agregándole, exigencia de Rusia, que ella recomendaba un diálogo constructivo para arreglar la situación. Con esos países, sabemos cuál es el destino de los diálogos. La historia nos lo repite una y otra vez. Al fin, el Consejo de Seguridad pudo aprobar por unanimidad, que si no hay unanimidad hay veto, y si hay veto no hay decisión del Consejo de Seguridad, una declaración en contra de Corea del Norte. Y en Hoy en la Historia recordaremos el nacimiento de Mahoma, un acontecimiento que tiene especialmente en los tiempos que corren una circunstancia más que relevante. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Los invitamos a que nos sigan desde nuestra señal en Internet, en Wonder Radio y Tuning, escribiendo La Hora de la Verdad. Allí encuentran audio de la más alta calidad. Lo mismo a que, como todos los días, nos sintonicen en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali, 970 AM en Bogotá y en Radio Sabana de Sincelejo, 1370 AM. Recuerden que estamos minuto a minuto, todo el tiempo, en Twitter y redes sociales con los temas y las noticias que son de su interés. Y un saludo muy especial a todos los oyentes que nos siguen por Internet desde diferentes puntos de Colombia y del mundo. Recuerden que a través de nuestra página de Internet nos pueden escuchar en vivo y en diferido y nos pueden hacer llegar todas sus opiniones a través del chat. Como siempre, en esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. Son las 6:20 minutos de la mañana. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Muy buenos días a todos. Tenemos que hablar de nuevo de Venezuela porque las noticias que nos llegan no son buenas. Siguen las protestas y la represión en el vecino país. Ayer en el barrio del Valle se vio afectado un hospital infantil. 52 pacientes, entre madres y niños, resultaron intoxicados y 18 de ellos fueron trasladados a centros asistenciales. El gobierno de Maduro culpa a la oposición y la oposición dice que fue la Guardia Nacional Bolivariana, que en su actividad represora no cesan en sus ataques. Cuentan que están disparando contra todo lo que haya a su paso, incluidos edificios. Venezuela es pues un polvorín sin ley y a punta de bala, y aunque la comunidad internacional ha mostrado su preocupación y ha pedido que se paren estos actos represivos del gobierno venezolano, nada parece atajar al presidente Nicolás Maduro, quien no solo no escucha las recomendaciones de otros mandatarios, sino que se irrita enormemente y reparte insultos y amenazas como las que le dedicó al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ayer. A Maduro no le gustó que Santos se desmarcara a través de un Twitter en el que dijo que hace 6 años
se lo advertía Chávez, la revolución bolivariana fracasó. Pues bien, esto puso furioso a Maduro y como si fueran dos pandilleros y no dos presidentes serios, la situación se ha puesto tensa. Maduro salió furioso a amenazar al Premio Nobel de Paz, presidente Juan Manuel Santos, y palabras más, palabras menos, lo llamó traidor. Pero, ¿qué les parece si mejor lo escuchamos en sus propias palabras y ustedes mismos juzgan qué hay ahí? Colombia es un estado fallido. 70 años de guerra. Firmaron acuerdos de paz gracias a Chávez y a mí. Voy a sacar todas las grabaciones y todos los secretos que tengo del proceso de paz para que se sepa lo que se ha burlado el proceso de paz de Colombia. Voy a sacar la verdad del proceso de paz. Toda la verdad que tengo. De más de 10 años. Porque me duele cómo en Colombia se burlan del proceso de paz y siguen matando dirigentes campesinos, estudiantiles, obreros. Y se está preparando una matanza contra la FARC. Tengo información de inteligencia de que se está preparando una matanza contra los líderes que firmaron la paz. Colombia es un estado fallido, fallido. ¿Cuál es la verdad del proceso de paz, me pregunto? ¿Y qué hay detrás de estas amenazas de Maduro? ¿Y qué tienen que decir a esto las FARC? Y lo más importante, ¿qué secretos tiene Maduro que podrían poner en vilo al Premio Nobel de Paz? Esto es como una pelea de pandilleros, William y doctor Londoño. Eso es. Sí. De rufianes de esquina. Un tiroteo en el ascensor. Y entonces Santos no mandaba documentos escritos, pero hablaba por teléfono y lo tienen todo grabado. De manera que las grabaciones existen, de manera que los documentos que se cruzaron existen, de manera que Maduro puede contar todo lo que pasó en ese proceso de paz. Y esas sí son cosas que infunden tanto miedo. ¿Se acuerdan de la canción? De lo que infunde tanto miedo. Tenemos pronto que presentarles esa canción a ver si nos... ¿Sí? Si nos la rescata. Cosas que infunden tanto miedo. Sí, señor. Cosas que infunden tanto miedo. ¡Ay, cuando se sepa la verdad! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, cuando se sepa la verdad! ¡Ay! De pronto, ay. Santos es tan de buenas que se cae Maduro antes de contar. De pronto eso le ocurre. Llega un momento en que la buena suerte se agota y queda en evidencia quién es el personaje. En todo caso, ¿qué tal la batalla entre esos dos rufianes de esquina? Porque ese es el lenguaje que utiliza el uno y el otro. El lenguaje de los rufianes de esquina. Ah, con que usted me dice a estas alturas que yo soy un traidor, usted que me utilizó, yo que le serví tanto, usted que me nombró, bueno... A ver, William, cuéntenos de qué lo nombró, de qué nombró Santos a Maduro, sabiendo que la revolución bolivariana era una revolución fracasada. ¿Cómo le parece? La revolución. Bueno. Doctor Ondoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 21 de abril del año 17, son las 6:30 de la mañana. Como lo tituló Montserrat Fernández, el carácter que le dio el expresidente bolivariano de Colombia, como bien lo señaló en su memorable discurso el doctor Fernando Londoño en la Plaza de Bolívar de Bogotá, en la pasada marcha, calificándolo de Venezuela como la revolución fracasada, no tiene pies ni cabeza. Juanpa, a sabiendas del fracaso, cuando para el 2012 el espurio presidente colombiano había descubierto que Venezuela era un país fallido, porque lo llamó como garante, como miembro de la comisión de seguimiento, dándole la connotación de legislador en nuestro país, estando de por medio el acto constitucional con todos los temas, leyes y decretos. Doctor Londoño, primero se cae un mentiroso que un cojo. ¿Para dónde cojo?, dirán otros. Cuando matemáticamente 2017 menos 6 es 2011.
y el acuerdo general con las FARC se firma el 26 de agosto de 2012 y el acuerdo final el 24 de agosto de 2016. Estas cuentas nos indican que Juan Paz sabía que la revolución bolivariana era un fracaso, pero aún así convirtió al fracasado modelo bolivariano en su aliado para lograr el acuerdo con las FARC. ¿Para dónde cojo?, dirán otros, doctor Londoño. Primero lo nombra, pues, país garante. ¿Cómo le parece? De todo el proceso. Y después lo nombra miembro de la Comisión de Seguimiento. Pero es que esto... junto con Cuba, Noruega y Chile. De manera que ese es Santos. Lo utilizó, además. Eso es Santos. Utiliza una revolución fracasada. Él lo había dicho, se lo había dicho a Chávez. Claro. Esta revolución fracasó. Y a esos fracasados les entrega nada menos que esas responsabilidades. Y a través de la Comisión de Seguimiento los hace legisladores en Colombia. Le recordamos a nuestros oyentes que de acuerdo a ese acuerdo final, según lo que dispone ese acuerdo final, el Congreso de la República de Colombia no puede tratar ningún tema que tenga contacto con el posconflicto, ningún tema de educación, de salud, de reforma agraria, de nada. Es decir, todos los temas están vedados sin la previa aprobación de la Comisión de Seguimiento, de la que forma parte ese fracasado Maduro. Vaya pues y entienda a Juan Manuel Santos. Entonces, con razón, Maduro está que trina de la indignación. Bueno, entonces nosotros viendo aquí esta pelea, lo que pasa es que las cosas en Venezuela están tan graves que de pronto se cae Maduro antes de ponernos las grabaciones. Virgen Santa, lo que vamos a oír. Virgen Santa, Dios nos tenga de su mano. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes y para los compañeros aquí en la mesa. En el mes de marzo, la producción petrolera siguió cayendo en Colombia y pasó de 864 mil barriles diarios en febrero a 804 mil barriles en marzo. Todo parece indicar que la producción pronto estará por debajo de 800 mil barriles diarios. Lo anterior, doctor Londoño, implica que, una vez más, la apuesta del gobierno para recuperar el sector está saliendo mal y es urgente lograr los niveles de inversión que se requieren, como siempre lo ha pedido la Asociación Colombiana de Petróleo. Recordemos que en el mismo periodo de 2016 la producción estuvo en 920 mil barriles diarios y que hace solo 4 años la producción estaba por encima de 1 millón de barriles diarios. Hoy, doctor Londoño, en entrevista con el diario El Tiempo, Juan Pablo Zárate, codirector del Banco de la República, expresó que el potencial de crecimiento económico del país se redujo en una tercera parte y que el Banco Central se concentraría en la meta de inflación para el año 2018, pues en los próximos 8 meses es poco lo que se podría hacer al respecto. Insistió en que en los años 2013 y 2014 los buenos términos de intercambio y el buen financiamiento externo permitió subir la tasa de inversión a cerca de un 15% del PIB. Pues bien, eso se acabó y el potencial de crecimiento bajó de 4,5 a 3%, es decir, suponiendo que la economía estuviera en pleno. Sin embargo, todo indica que como la situación es otra, el crecimiento no superará el 2,2% en 2017, muy a pesar de las permanentes declaraciones de Cárdenas sobre la nueva economía colombiana. Y doctor Londoño, la ocupación hotelera también se desaceleró y pasó de 55,1 en febrero de 2016 a 52,3 en febrero del año en curso. Los ingresos reales para el sector registraron una caída de 3,6% en los primeros 2 meses de 2017. Aunque algunos insisten en que el asunto podría mejorar en los próximos meses, pues con todo lo que está pasando hoy en Colombia y el pesimismo que ya es generalizado, las expectativas no están muy altas. Doctor Londoño, es muy difícil encontrar hoy en Colombia algún indicador económico positivo. Prosperidad para todos. ¿Cuánto pudo crecer el PIB en el primer trimestre del año? Hablamos sobre el tema con el doctor Alberto Carrasquilla, conocedor profundo de la economía colombiana, y estuvimos de acuerdo en que con dificultad llegaría al 1%. Al
1% en el primer trimestre de este año. Todo cae en Colombia, todo cae. La caída del comercio es dramática. La caída de la industria es dramática. La caída de la producción agropecuaria es dramática. Y la caída de los servicios. Y entonces lo único que crece es la cartera mala en poder de los bancos. Lejos todavía de una alarma peligrosa, pero las cosas hay que verlas con tiempo. Y hay que prepararse con tiempo para el invierno que llega. Cuando uno ve negro el horizonte, dice aquí viene un aguacero muy fuerte, tal vez con rayos y centellas. Y eso es lo que está pasando en la economía colombiana. De Mar Corto. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de La Hora de la Verdad, muy buenos días. En las últimas horas, el Ministerio de la Defensa dio a conocer que se incautaron de una caleta de las FARC en el departamento del Putumayo, donde se encontró 54 fusiles, 6 ametralladoras, 2 subametralladoras, 3 lanzagranadas, 3 morteros, 15 granadas de mano, 100 kilos de pentonita, 200 mina antipersona, 16.500 municiones, 3.600 detonadores, 32.500 metros de cordón detonante y 16.000 cartuchos. Lo importante de esta noticia, que vale la pena tener muy en cuenta, es que alias Timochenko, indignado porque les descubrieron la caleta, advirtió que espera que no se ejecuten falsos positivos para darle prebendas a los enemigos de la guerra, como él llama a nuestras fuerzas militares. Además, dice él... Enemigos de la guerra, no, enemigos de la paz. Enemigos de la paz, sí señor, perdóneme, enemigos de la paz. Resulta que Timochenko reveló que tiene... En las FARC tienen en estos momentos en el país 900 caletas que entregarían a la ONU. Pero como el gobierno del presidente Santos ha incumplido en la construcción de los que llamaron pueblitos de paz, no será posible entregar lo que ellos han llamado caletas en este mediano plazo. Ahora bien, si en esa caleta había 54 fusiles, hagamos una cuenta. Son 900 caletas en total. Multiplicamos por 54 fusiles, eso nos da 48.600 fusiles en las caletas que acaba de admitir Timochenko existen en Colombia. Tendrían esas caletas entonces 5.400 ametralladoras, 2.700 lanzagranadas, 13.500 granadas de mano, 180.000 minas antipersona y más de 14 millones de cartuchos. Esa sería la cuenta de la munición y del armamento que tienen las FARC escondidos en las caletas. Ante este panorama quiero que ustedes oyentes recuerden que las FARC y el presidente Santos, con una complicidad de la ONU, ya dijeron que los señores solamente tenían en su poder 7.000 armas. Creo que en Colombia no estamos ni tibios frente a la verdadera dimensión y la cantidad de armas que tiene las FARC en su poder y que por supuesto no entregará. Hay que recordar que las FARC tienen todo el dinero del mundo para comprar las armas que les dé la gana. The Economist, una revista que Juan Manuel Santos lee con mucha frecuencia, él dice pues que fue alumno de London School of Economics. Lo que vamos a revelar fue una falsedad absoluta. No. Santos no es egresado de la London School of Economics. Tenemos la prueba. Ya una oyente de La Hora de la Verdad hizo la diligencia completa y se dio la pena de mirar todos los egresados de la London School of Economics y ahí no está Juan Manuel Santos. Pues bien, The Economist calcula en 10.000 millones de dólares la fortuna de las FARC. 10.000 millones de dólares. Y además, aquí en avión entra el que le dé la gana trayendo armas para sacar cocaína. Porque los Estados Unidos habían ofrecido construir 5 pistas de aterrizaje para ser utilizadas por aviones de reconocimiento y garantizar nuestra soberanía. Eso era lo que estaba pactado con el presidente Uribe y eso fue lo que desbarató Juan Manuel Santos. Y después el vicepresidente actual, el señor, el patético señor Naranjo, entregó
el radar de Santana, que era el radar más importante que Colombia tenía para mirar las posibilidades de invasión a nuestro territorio desde el occidente y desde el sur. Le entregó esa defensa a unos muchachitos que sabían que no podían defender Santana para que cayera en manos de las FARC, que destruyeron el radar de Santana. Por cuenta de Naranjo, estuvimos sin radar en Santana mucho tiempo. Y Naranjo es el vicepresidente, porque es amigo de las FARC. ¿Cuánto tienen guardado las FARC en las caletas? ¿Cuánto dinero tienen disponible? Y encima, el gobierno nacional les va a regalar plata para su partido político, para las elecciones, les va a dar 20 emisoras FM. Canal de televisión. Y participación gratuita en los canales de radio y televisión, y parece que los dueños de los canales no se han dado por enterados de que les van a expropiar en parte sus canales. Obviamente, si esto es gratuito, eso es por cuenta de los canales de radio y televisión en el país. Esa, pues, es la situación a propósito del descubrimiento de una de las 900 caletas que, según Timochenko, tienen las FARC por todo el territorio nacional. Bueno, en eso estamos. Tata Castro. Doctor Londoño, y a todos los oyentes, muy buenos días. Se acaba de realizar el sorteo de las semifinales de la Champions League en la ciudad de Nyon, Suiza. Así quedaron los enfrentamientos. Los equipos españoles se eliminarán entre sí. Real Madrid frente al Atlético, mismo duelo que se jugó en la final de 2014 y 2016. El equipo de James Rodríguez jugará el pase a la final en el Vicente Calderón, donde será el encuentro de vuelta. Zinedine Zidane no le ha podido ganar a los colchoneros en su casa en los últimos 4 partidos. Esta llave asegura un equipo español en la final. La ida se jugará el 2 de mayo en el Santiago Bernabéu. El otro enfrentamiento será entre el Mónaco y la Juventus. El equipo de Falcao, el más goleador, se mide al de mejor defensa, el de Juan Guillermo Cuadrado. La ida se jugará en el Principado el 3 de mayo y cierran en Turín una semana después. Este encuentro asegura un colombiano en la final. El equipo que gane la semifinal entre el Mónaco y la Juventus será local en la final en Cardiff el 3 de junio. Real Madrid va por su título número 12, Juventus por el tercero. Mónaco y Atlético nunca lo han logrado. El Atlético 3 veces subcampeón, el Mónaco una sola vez en el 2004. Les recuerdo, nunca un equipo ha repetido título desde 1991. Real Madrid, actual campeón, ¿podrá lograrlo? Vamos a ver, doctor Londoño, si Diego Simeone se lo permite. Está usted muy optimista diciendo que el Real Madrid es el equipo de James Rodríguez. Me parece, pues, donde juega James Rodríguez. Donde juega, no, donde no. Ocupa la banca. Ay, no. Pero sí. A ver, sí, ¿estoy exagerando? Sí. No. Ah, bueno. Sobre todo en este último tiempo es el dueño de la banca. El dueño de la banca. Donde sí, un colombiano es dueño de la banca en el Real Madrid de Zinedine Zidane.